Hola amigos, mi nombre es Fede Sícaro, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Familia, ¿cómo andan todos el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Desde ya muchísimas gracias por estar acá ahora conmigo. Hoy les traigo un video un poco polémico en este canal, porque vamos a estar reaccionando a la versión en vivo de una de las canciones que para mí es la mejor que sacó Jimin en su vida. Ay Fede, ¿pero qué decís? Si Jimin sacó Filter y también sacó Serendipity, tiene un montón de canciones solo. Hoy gente, vamos a estar reaccionando a la canción Set Me Free, pero la versión en vivo. Y así es, digo reaccionando solamente porque esta canción ya la analizamos en el canal. Y si no vieron el video es porque YouTube me lo borró. No, perdón. Igual sí, es verdad, YouTube me borró 22 videos, inclusive esa reacción. Así que si no la vieron es por eso. Pero bueno, eso ya pasó, el video lo pude recuperar. Se los dejo por acá por si no lo vieron. Yo les digo la verdad, en mi opinión, la mejor canción que sacó Jimin como solista, lejos. Así que ahora salió Baby Mochi a hacerla en vivo y no nos podemos perder ese temazo en vivo en este canal. Pero antes de ir con el video les quería pedir que... ¿Qué? ¿Cómo? Que hay mucha gente que ve los videos pero no está suscrita. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Por qué no estás suscrito al canal? Miren esto, miren, YouTube me está diciendo que toda esta gente no está suscrita al canal, pero está mirando los videos, miren qué vivos que son. Si no están suscritos al canal, les voy a pedir que por favor se suscriban al canal, estamos en 190.000 suscriptores. Ahora sí, estamos a nada de los 200.000 suscriptores, así que si te vienen gustando los videos, suscríbete al canal. Es un botón acá abajo que dice suscribirse, es gratis, no te cuesta nada y a mí me das una ayuda gigante. Pero bueno, ahora sí, yo acá tengo la versión en vivo de Set Me Free en el M Countdown. Me voy a callar la boca, me voy a poner los auriculares, me voy a hacer unos mates y voy directamente a reaccionar a esta performance. Wow. ¡Paren un poco! ¡Ah, bueno! Como le dije, esto no estás... ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Ah, Baby Mochi, malo! Ah, bueno, ¿qué? Esto es igual al video. O sea, la coreografía es totalmente igual. A ver, yo lo digo como si fuese algo imposible de hacer, pero es muy sorprendente, o sea, verlo en el video oficial y verlo igual en vivo. Esto que hacen con las manos de así, o sea, me da miedo, es terrible. Ya ahí también podemos ver los Army Bombs que llevaron todas las armies. O sea, esto está terrible. A ver, sigamos viendo. ¡Oh! Totalmente en vivo. A ver, esperemos un segundo. Yo sé que últimamente se vino hablando mucho de esa parte del baile, ¿no? Como que es medio sexy, están diciendo. Porque así como... una cosa así, o sea, el paso se lo enseñé yo. Pero paren un poco, esto es un canal familiar, no se puede hacer esas cosas. O sea, lo que están pensando ustedes no se puede pensar en este canal, lo piensan en otro lado, acá no. Pero bueno, ahora volviendo a la performance, esto está totalmente en vivo. Obvio que tiene una pista atrás con coros y con voces de apoyo también en los falsetes sobre todo, pero es porque la coreografía está sacada. O sea, que acá tenemos algo como un híbrido entre voz en vivo y no, pero porque están haciendo la coreografía igual al videoclip. Y tengo que decir, es una muy buena combinación. No se puede hacer una coreografía como estas y cantar a la misma vez y que quede bien. Así que me parecen muy bien las vocales atrás. Ahora, lo que quiero ver yo es el segundo verso, la parte que está totalmente autotuneada. Quiero ver, o sea, me estoy comiendo las uñas para ver esa parte, pero bueno, a ver, sigamos viendo ahora. ¡Ah!
¿Ven? Eso está dos veces. Eso está totalmente en vivo. Miren las armas gritando atrás. No, está muy... Ahí dejó de cantar, ¿ven? Bueno, esperen. Esto es un montonazo. Yo la revivo en estas cosas, pero es que me emociono mucho con este pibe. Es una locura. Pero vieron un ejemplo exacto de lo que les decía. Él al principio estaba cantando este... Set me free. Y ese falsete él lo estaba haciendo, pero en una lo dejó de hacer porque se venía esta parte del acordeo que hacen como que corren. Así que él sabe que tiene la pista atrás, pero canta cuando se le canta o cuando puede. Y tengo que decir, la están estallando con esta performance. La acordeo es increíble. La están haciendo idéntica al videoclip. Yo pensé que eran efectos especiales, les digo la verdad. O sea, yo veo esto y de verdad quedo sorprendido porque, a ver, la coreo no se puede hacer no en vivo. Cada uno de esos bailarines está haciendo todo a la misma vez con Baby Mochi. O sea, está todo tan coordinado que no sé cómo hacen. La verdad que no sé cómo hacen. Y arriba de todo esto que él esté cantando en vivo, ¿no les parece un montón? ¿No les parece puro talento? ¿Acaso? A ver, a todos los haters que están diciendo que autotune, que hay un autotune. ¡Cállense! Acá está Baby Mochi cerrando bocas. Vamos a volver un poquito atrás para ver todo eso que les dije del estribillo recién, por favor, a ver, veamos. Ahí está cantando él. Ahí dejó de cantar. Bueno, esa parte es... ¡Qué locura! Ahí viene, se viene. No, está sacado. ¡Sí! Bueno, me estoy volviendo... ¡Qué locura! Que está muy bueno todo. Está bien, yo esperaba esto, la parte con autotune no la cantó él, dejó la pista atrás. Y la parte esta que les dije cuando analizamos el video, que es como que tira palabras, el... que es como que las tira así, esa parte también la dejó, pero después la cantó. Y la cantó cambiada, es como que hizo otra cosa, no me acuerdo bien. Pero ven, es esto que le digo del híbrido, está bien, él no cantó la parte de Enemy. Enemy. Él no cantó esa parte, pero después la coreo la hizo, o sea, la estalló. Y todo el segundo verso no lo cantó hasta la parte esta que les digo yo que tira las... O sea, vamos a verlo de vuelta porque explicarlo es muy difícil, vamos a verlo de vuelta. Enemy. Ahora, miren. ¡Sí! No, está lo suelto que está. ¡Sí! ¡Demostra! ¡Sí! No, bueno, esperen. Está tirando un montón de cosas nuevas como... ¡Ay, te amo, baby! ¡Oh, chic! Está tirando firuletes y está haciendo lo que quiere. ¡Set me free! Algo así hizo, yo lo escuché. Notas agregadas a lo que era la canción original. A ver, déjeme procesar esto. O sea, que él está haciendo la coreo entera y está participando un montón en la coreo. No es que está cantando y caminando, no. Está haciendo la coreo. Eso por un lado. Después también está cantando partes en vivo de la canción. Eso por otro lado, mientras está haciendo la coreo, o sea. Y después, arriba de eso, también me van a decir que tira cosas nuevas. O sea, notas agregadas que no están en la canción original y firuletes. Bueno, una faceta de Baby Mochi que, de verdad, yo
no conocía. Por ahí en BTS, como son 7, uno se opaca con el otro y le prestás atención a otra cosa, pero acá Baby Mochi tiene la luz encima. Todo él, y la verdad que se está luciendo con esta canción. La verdad que lo mejor que pudo haber hecho es esta canción en vivo. Lo dije, ya está. Y saben una cosa, o sea, yo sé que se la ven venir, pero vamos a ver ese estribillo de vuelta. Sí, 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 escucharon bien, ese estribillo de vuelta. Igual yo sé que ustedes lo quieren ver conmigo, lo quieren ver de vuelta, así que veamos una vez más. ¡Vamos, maestro! ¿Cómo grita la gente? Es terrible. Tranquilo. Ahora abajo. Sí. Entró en el trance de vuelta. No. Suéltelo. Ah, lo deja todos ahí, se va. Lo deja tirados y se va. ¡Canchero! No, me quemé un poco. Bueno, a ver, yo creo que acá estamos apreciando el artista realmente que es Baby Mochi. En serio digo esto, yo ahora quiero hablar en serio. Hasta yo estoy sorprendido con este chico, no le tenía tanta fe a cantar en vivo así. Yo sé que en el baile la estalló, pero como está cantando, está en su pico. La verdad que me está sorprendiendo un montón. Y también quiero admitir que ayuda mucho esta canción, la verdad que está buena, en serio. Además es una canción donde se puede lucir con la coreografía, donde se puede lucir con los vocales, como acabamos de ver. Y en mi opinión, una cosa es tener una buena canción y poder hacer este tipo de performance. Muchos artistas no pueden bancarse una buena canción, no pueden deliberar después una performance así. Por más de que tengan una muy buena canción, por ahí no la pueden cantar en vivo sin autotune o hacer la coreo en vivo. Así que de verdad, Jimin, me saco el sombrero, subió en mi lista de artistas favoritos muchos puntos. Y para todos esos haters, para la gente que lo está hateando, háganme un favor y váyanse a dar una ducha escuchándose Mi Free, así se les va todo. Chau. Bueno amigos, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya gustado esta reacción. A mí la verdad que, como les dije, me voló la cabeza esta performance. No hay otras palabras. Quería comunicar también y avisarles que ahora voy a estar haciendo vivos en Twitch también. Así que si no me están siguiendo en Twitch, les recomiendo que me vayan a seguir allá, porque voy a empezar a hacer vivos. Me pueden buscar en Twitch como Fel de Sícaro, y también les voy a dejar el link anclado en la descripción de este video. Pero bueno amigos, hasta acá dejo el video de hoy. Como les digo siempre, cuídense mucho. Los amo a cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo análisis y video. ¡Adiós!